como siempre, aquí en Televisión Castellón, No Way Man, todos los martes en riguroso directo. Aquí no hay trampa ni cartón. Bueno, gracias a todo el equipo que está ahí detrás, mis buenos compañeros. Bueno, hoy es un día fantástico porque lo que acabáis de ver es concretamente el grupo X-Fan con Patri, Patri Escoín, antiguamente Lula, el cantante de Romeos, y Tommy Ramos, a la bataca, antiguamente Los Reactivos y en la actualidad X-Fan. Pues este vídeo es concretamente de un mágico festival que se parió aquí hace 10 años y hoy tenemos a los paters de la historia. Hola, Alberto. ¿Se te saluda? Buenas. Muy buenas. Cantad. Y don Enrique Bellido, se te saluda. Bueno, Alberto, por aquello de pereixo de comenzar en Valencia, ¿no? Sí. Es el más cómodo, pues en Valencia. ¿Cómo se te va a ocurrir esta idea de montar un festi fa 10 anys? Si bueno, vos comentar. Ya fará un poquet més de 10 anys. Muy bien. Sí, miren que van parar en la pandemia, creo que va a ser en 2009. Uh-huh. 2011. Y bueno, no, en 2009 va a ser el primer, uh-huh. Creo recordar. Y es muy fácil, son consumidores de música en directo. Sí. Y siempre, no sé, siempre me había hecho goig poder tener en casa un concert. Uh-huh. Per sort en la Galera tenemos un lloc para poder hacer el concert. Y lo fantástico es un emplazamiento que es la Galera, por eso la denominación Galera en directo. Exacto. Conta un poco, ¿qué tipo de contactos tienes en esos músics para decir, pues fulanito, menganito y sotanito, porque ha pasado gent increíble, que después es veurem? Sí, la realidad es que hemos hecho un festival totalmente diferente, sí. Cada edición. Sí que es verdad que yo soy más consumidor de música rock y, sí. Y punk rock. Uh-huh. Y los primeros años pues, tenía un poquito más de influencia en uh-huh. ese sentido. Siempre no en coordinates mateixos, ¿no? Sí. Hemos estado siempre yo y Quique en la parte más musical, el resto de la peña nos ayudaba molt en altres tareas y todos tenían voz a la hora de portar grupos. Pero sí que es verdad que hemos portado durante unos años a molta gent rockera. Sí. El punk rock yo creo que es un poco el nexe entre todos. Aún en Sagrada Mes que a uns a tres. Sí. Pero ¿cómo te diría que aconseguís? Bueno, a base de que conoces a fulano, mengano, uh-huh. y vas tirando el fil, ¿no? Y vas preguntando a gent y evidentemente son un festival modest. Y la iniciativa va a partir de tú y después un equipo de gent que se manejan en el galeré. Exacte. Exacte. Perfecte. Ho van fer, el primer año va a ser un poco... como a tots els pobles, la galera uh-huh. es como un chico de poble, al final sí. es una urbanización. Eso pero... son al Corina, ¿no? No, es de Castelló. Ah, es Castelló, Castelló, perdón. Castelló, sí, encara sí, es terme Castelló. De Castelló. No vull llevar a vos terreno, perdón. Sí, y como te dije, han llegat un poco el primer año a les festes. Muy bien. Van fer, com dir, bueno, part del pressupost, sí. que van palmar, per suport, uh-huh. per cert. Sí. Han un poco llegat a lo que era la comissió de festes. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, yo me vais a desengañar un poquet, pero per sort tenim sí. al pesat de Quique, que... que va a continuar molts més anys més en el festival. Don Enrique Bellido, te tinc de tratar sempre de don, és la confiança de l'amistat. Bueno, Enrique, tu com te va llançar a la met, així a l'amic Alberto, per aclavar-te en este projecte tan màgic que tu, des d'entonces, des d'ara, eres, diguem, un poc emblema de lo que és el Galera en directe? Sí, bueno, jo tota la vida he sigut aficionat a la música, vaig començar a viure en la Galera i, clar, va ser perfecte. La primera edició, per ser, jo no estava, però sí. vaig veure aquesta història i me vaig apuntar, la segona edició me vaig apuntar sí. de cap. La veritat és que te va enamorar, per lo que, home, per lo que se te veu i vius en el Galera en directe. Sí, ja t'he dit que en la segona edició me vaig juntar en ells uh-huh. i portem, pues mira, haguem fet ja quasi que la 14a edició, però bueno, la pandèmia mos va fotre sí, l'invento. Estàvem en la, per fer la dècima sí. i... En 2020 pues, van tindre que parar. Mm-hmm. Bueno, pues què te pareix dins de lo que hem seleccionat alguns dels artistes que han passat, dels músics? Concretament, en l'any 2016 va haver un grup fantàstic que se diuen Cryptozoos, que tenen una gran trajectòria musical i una gran discografia, i ells concretament van estar en el Galera Fest del 2016. Ells són Cryptozoos. Thank you.
veáis la fiesta que se montan en el Galera en Directe Fest. Pues en esta ocasión eran los Cryptozoos en el año 2016. ¿Tú recuerdas, Enrique, quién va a ser el cartel y los músicos que van a estar en el 2016, a part dels Cryptozoos? Ay, en estos momentos no, porque no porto información. Bueno, per damunt, per fer una reseña de artistes que han passat, més o menos. Home, pues mira, bueno, el festival va començar tot en valencià, un sí. grup de Borriol escandinat, que era un xiquet, van vindre sí. dos o tres vegades. Uh-huh. Després va ser Egalité. Sí. També de Castelló va passar, bueno, ha passat Ruth Baker, ha passat Dandy Wolf. En Rocach, moltíssims grups de Castelló. Sí, sí, lo fantàstic és això, que tots són gent d'ací i heu promogut a músics d'ací a lo que és un festival. Per exemple, Alberto, tot el que ha sigut el primer que vareu parir, que va ser en València, com diu Enrique, i sí que va ser totalment improvisat? Va ser un poc buscat, perquè en aquella època, jo crec que en 2009, estem habituant-nos a la música en valencià, sí. els que no havíem tingut l'oportunitat de joves de tindre com ara, no? Sí. Que hi ha música en valencià, per sort, tota la que vulguis. Tota la que vulguis. I va ser buscat el fer-lo en valencià completament. Bueno, pues, dins del que han sigut aquestes distintes edicions, hi ha una edició fantàstica que va dur un grup que es deia Reciclatge. No sé si t'ho sona. Sí, Reciclatge. Sí que els coneix. Sí. Com va ser contactar en Reciclatge? Perquè n'hi ha un d'ells que li diuen míticament el Leiva de Castelló. Sí, tinc que dir-te, clar, el líder, Ángel Quintana, viu en l'Alcora. Sí, sí. I entonces va contactar amb vosaltres i van tindre a vindre, que bueno, que pràcticament van vindre de Canàries. Sí. Va tocar a... Fantàstic. Al Galera en Directe. Que guai. Bueno, pues, què te pareix si ja estem parlant profundament en el Reciclatge? Pues Reciclatge va ser un dels grups que van estar en la novena edició del Galera Fest i van fer un tema, concretament, una cover d'un grup canari, ja que venien de Canàries, un grup que es deia Palmera, i estos eren Reciclatge, i va ser en el Galera Fest de juny del 2019. Reciclatge. Bueno, puro rock and roll, ¿eh? A mí me recuerda mucho Reciclatge a los cigarros. ¿No opinas lo mateix, Enrique? Home, ese puntet. Té un toque. Un toque purament rock and roll. Ellos, me has comentat que venen de Canàries, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, son de Canàries, pero per ser ara el baterista de l'Alcora. Sí. Ah, ¿es alcorino? Es alcorino, el baterista. Sí, sí. Ah, que per ser tocaran
pròximament, el mes que ve toquen en Vicós, així a Castelló. Fantàstic, molt bé. Anirem a veure'ls. Home, per supòs. Alberto, tota la història esta, la veritat, se pot dir que és una cosa, jo me lo quiso, jo me lo como, no? Per lo que tinc entès. Sí. O sea, voleu parir vosaltres, en els vostres mitjos, i nunca mejor dicho, con vuestros cojones, i és la veritat. Sí. Conta'm un poc. Sí, un poquet de... tirant de cartera, no? Com fa tota la gent que no té subvencions. Sí, sí. No ho sé, a lo millor... Pues és admirable, eh? Admirable, tio. La veritat és que ho fas un poc, doncs això, no? Sí. Perquè t'agrada i no ho penses, sí. Encara que, bueno, hem sigut a lo llarg del temps molta gent, sí. I sempre hi ha un poc de divergència per això, sí, no? Sí, perquè sí. Realment no guanyem diners mai, sí, no? Sí. I... Però ho feu. Sí, el fem. Però ho feu. Ho hem intentat i jo crec que hi ha costat reenganxar-se, però així estem fent el que fa 10, eh? Meravellós, meravellós. Hòstia, 10 edicions, 10 anys, anualment, pràcticament. Perquè n'hi ha dos formatos, el Galera Fest i el Galera en directe, no? Sí, l'acústic ja és qüestió de Quique, perquè Quique és el més enamorat de la música i el més inconscient a nivell econòmic. I ell és el que s'ha ficat ahí moltes vegades, l'hem tingut que no parar, però dir-li, escolta, Quique, que podem col·laborar amb tu, no. Que canya. Ell va agarrar carrereta i no va parar. Enrique, t'han tirat el testigo. Bueno, vas fer una vegada una cosa fantàstica, que jo t'has seguit, perquè tots els de Castelló te seguim com a... Per mi eres un personatge emblemàtic i carismàtic. Tens molta iniciativa en això de la música. Te'n vas a Londres amb un gran amic nostre, Ignacio Morcillo, que tenia el tribut de Senyorita, por favor, del Sabina. I vos planteu en Camden, tio. Què vau fer en Camden, hòstia? Pues mira, van anar a Londres a veure un concert de... Eric Clapton? D'Eric Clapton. Hòstia, que bo. Que mos va convidar el senyor Ignacio, va vindre també Julio Luis Vidal, també un membre del Galera en directe. I com en Londres tenim a Nadia Seguí, una gran artista d'ací de Castelló. Sí. Pues van pensar de fer un xicotet acústic allí en Londres. Que bo. I quins termes va fer? Se va fer en una tenda de guitarres, en Camden, i allí va tocar més cançonetes Ignacio de Sabina. De Sabina. Que a part d'Ignacio n'hi havia allí músics locals d'allí de London i se van a fer xir a la festa. Que maravilla, que maravilla. Bueno, pues, dins del que són la muntanya de grups i bandes que heu dut, han fet un xicotiu mix de lo que són bandes que han anat passant perquè tinguem una xicotiu a pincellar de cada un d'ells. Ara, concretament, el grup Semidimes, que han fet diverses històries discogràfiques, és un grup sensacional. Fan un tema que es diu Hit Me i va ser en el Galera del 2019. Ells són Semidimes.
Xemi Dimes, ahí como veis estuvieron en el Garela en directo en el 2019 concretamente con el tema Hit Me y bueno, muchos de los miembros de esta banda venían de las raíces de Mamá y su Amante, una banda también de Castellón que bueno, fue emblemática. Bueno, Enrique, dins de lo que ha sigut tot el Galera en directe, que ja veiem sí. que és en l'emplaçament del Galera, així en el terreny sí, sí, que sí. n'hi ha, en, bueno, la urbanització Galera, vamos, heu fet coses també en locals, per exemple, el Bicous va fer uno molt xulo, uno de tants. Sí, bueno, clar, lo que és el festival se fa sempre en la sede, en la parcel·la comunitària. Sí. Ahí també se van fer molts acústics, la sede dels acústics també era la sede comunitària. Sí. Què passa? Que la cosa va ampliar, van baixar ja a la ciutat, van començar, bueno, han fet concerts en la Bohèmia, han fet concerts en Veneno Estéreo, en Bicós, un molt xulo se va fer en una azotea, en l'azotea d'Albert García, en el sí. centre de Castelló. Muy bien. Va vindre Rick Treffer, un holandès a Finca sí, Rick Treffer. Sí, sí. També s'han fet concerts en ma casa, intentant, pues, ampliar al màxim. Perfecte. Bueno, pues dentro de lo que han sido concretamente estos Galera en directe, uno de ellos que fue en el Bicos, yo recuerdo haberlo visto. Mira, aquí lo tenemos en pantalla, ahí lo veis. Johnny Vizero, pues ellos estuvieron concretamente en una de las ocasiones en el Bicos. Y este que veis ahí en pantalla, este fue en acústico, fue un 17 de octubre. Pero el que yo os comento fue en eléctrico, porque los Johnny Vizero que vienen de Valencia tienen un directo brutal. Y ahora veréis uno de los temas que interpretaron en el Bicos que, bueno, que fueron sensacionales. El Johnny Vizero. Johnny Vizero, que estuvieron en varias ocasiones, concretamente en el Bicos Pop and Roll, aquí en Castellón, y una de ellas en formato acústico y varias en formato eléctrico, que es aquí lo que habéis podido ver. Bueno, en el Bicos han sido varios de los concerts que ha habido, ¿no? Entre sí, ellos, Johnny Vizero. Sí, ha aportado muchísima gente. Mira, por ejemplo, bueno, casi del mes importante es Kenny Stringfellow. Ah, Kenny Stringfellow. Sí, sí. De Deposit, que ha tocado en Rem, en Ringo Starr. Wow. A quien le van portar dos vegades a la Bohemia. Sí, sí. Y Enrique, y por ejemplo, accedir a estos artistas internacionales, ¿cómo aplegueu a ellos? No, la verdad, bueno, per contactes, sí, claro, sí, sí. Coneixes a Muxis de Castelló, Muxis de València. Sí, sí, sí. Y se van ampliant contactes, claro, y esta gent tan important, pues generalment toca en Barcelona, toca en València y Castelló cau a mitad de camí. Sí, quan sí. passen per Castelló, pues toquen en Castelló. Molt bé. Bueno, pues, dins del que va ser alguns del... Mira, sense anar més junt, Victoria Lerma, que la tenim ahí en pantalla, van tindre concretament un concert en el Bicos. De fet, hem acabat de veure ara Johnny Vizero i veuríem ara mateixa a Victoria Lerma en el Bicos, que és la que tenim en pantalla, que també va tindre un concert meravellós. És Victoria Lerma en el Bicos. Thank you.
Bueno, aquí Victoria Lerma en eléctrico, porque me comentaban los amigos Alberto y Enrique que en una ocasión vino en formato acústico. ¿Qué te va a parecer este concert, Alberto, de Victoria, en Electric? En Electric no vaig estar. Sí, sí. Bueno, tú l'has vist en... Jo l'he vist en format acústic. Eixa. Me va agradar, però clar, jo la realitat és que sóc un poc més mogudet, eh? La xica canté... Fantàstica, ja veu per lo que ve. Bueno, però jo crec que cada any, per seguir la tradició del Galera en directe, què teniu, més o menys, per a proximitat? A què te refereixes, per a proximitat? D'un pròxim Galera en directe. Ah, sí, bueno, el pròxim, el que fa 10, és el mes que ve. Bueno, i si serà canyero, no, Enrique? Imagina que sí, que no sabem si serà... ¿Se pot adelantar algo? Si serà l'últim ja, perquè, clar... No digues mai l'últim. Bueno, ho deixem mai. És la 10ª edició, que és molt important. Hi ha que fer-la perquè ens van quedar en la 9ª, en la pandèmia. Ah, sí. Teníem que fer una. Un redó. Esta se farà. Si l'any que ve tenim ganes, doncs continuarem. Fecha? Pues la fecha, si no passa res, serà el 25 de maig. Molt bé. I artistes, ja ho adelantareu? Artistes, estem parlant... Mira, tenim així una... Una xulleta? Una mena de cartell que només falta ficar els noms... Ah, molt bé, fantàstic. ...dels artistes. Molt bé. Estem ahí treballant, a veure... 25 de maio, no? Sí. 25 de maio, molt bé. Clar, el pressupost tampoc és molt alt. Tenim que jugar un poquet en el pressupost perquè tot ho paguem nosaltres. Sí. I hem d'encaixar ahí les peces. Molt bé, de meravella. Però l'important és fer-lo i se farà. Doncs mira, dins del que era mostrar aquestes pincellades dels artistes que han passat, doncs tenim un concretament que és, bueno, és una gran artista d'aquí de Castelló, Ruth Baker, és fantàstica. La banda se denomina Ruth Baker perquè ella és Ruth Baker. Bueno, són increïbles. Estuvieron en una ocasión concretamente en la edición del Galera 2017, Ruth Baker. Deciros también que todos los vídeos que estáis viendo, o algunos de ellos, son cortesía de Bonnie Madhouse, que es un gran amigo de aquí de Castellón, que tiene una plataforma que se denomina así, Bonnie Madhouse. Y ahí él es el que da cobertura prácticamente a todos o casi todos los conciertos. Es un amante de la música de todos palos y estilos. Y este concretamente también lo cubrió Bonnie Madhouse. Ahí lo tenéis, Ruth Baker en el Galera en directo. Yo deciros que ver a este grupo es fascinante porque Ruth tiene una personalidad arrolladora. La banda es increíble. Os habré visto en 3 o 4 ocasiones y deciros que ver a Ruth Baker es ver a lo más aproximado a una voz negra, puntazo. No me gustan las comparaciones porque son odiosas, pero esa voz negra al estilo Amy Winehouse es brutal. Pero la personalidad que tiene su voz es Ruth Baker, es que no hay más que decir. Bueno, ¿qué te va a parecer la actuación de Ruth? Home, que te tinc que dir. Ruth es increíble. Yo la he visto muchas veces, son amics. Sí. Y ojalá tornar y poder encontrar en ellos, pero sí, no. Sí. Bueno, el grupo está formado desde tiene una discografía súper amplia. Sí. Y prometido que los traeré algún día a Nowhere Man, de verdad. Bueno, Alberto, ¿qué mes podemos aportar para el Galera en directo?
lo que comentàvem d'adelantar, lo del dia 25. Ai, pues sí. Convidar al sí. personal. Sí, convidar a tot el món que vulgui arrimar-se a la galera. Muy bien. Sempre, bueno, ja són 10 anys, no enganyem a ningú. Són un concert d'anar per casa, però ens ho passem molt bé. És un lloc molt xulo. L'important. Està a l'aire lliure, és una parcel·la tancadeta. Sí. Tens que vindre en un poc d'ànim de desplaçat en cotxe, no? És l'única pega que li trobem. Per tot el que més, els preus són populars, la birra, els cubates, tens bocates per a menjar... Que guapo. És gratis. És de baes, és de baes. Les vegades que he viscut amb vosaltres a Galera, me pareix un lloc entranyable i, a part, és molt familiar. Sí. Me pareix molt familiar. Sí, pots vindre en els xiquets... Ahí estamos, ahí estamos. Que no va en pretensions de festivals del Sun Sun Cordo, que també són admirables, perquè, bueno, però és un altre perfil. Exacte. Este me pareix molt familiar, tio. És més com fer això, un dia festiu entre amics i col·legues, perquè... Fantàstic. És com el prenem. Pues de meravella. Pues Alberto, molt agraït per haver vingut a Televisió Castelló. Per convidar-nos. Don Enrique, moltes gràcies. Molt agraït. Els meus companys de Televisió Castelló, moltes gràcies, com sempre. Bueno, pues ya sabéis que dentro de lo que es Nowhere Man, aquí en Televisión Castellón, siempre tenemos un espacio dedicado al vinilo de la música que se ha parido aquí en Castellón. Y un grupo que, bueno, que para mí es santo de mi devoción, llamado Hellbless. Los Hellbless, estos señores de aquí, bueno, os irá mi compañero Alex poniendo las historias, Hellbless son de Burriana, un grupo de Burriana, de heavy metal, que bueno, que allá por la década de los 90... se piraron a Berlín y grabaron ni más ni menos que este álbum. Es un maxi single con los temas Silly Boy, The Leader, Like You, Bridging on the Wall, Full for Love. Y estaba compuesto esta banda por Juan Bodí a las voces, por Simón Sanchís a la guitarra, José Pepe Carceller y al bajo y Patxi Collado. Deciros que ellos cuando se fueron a Berlín montaron allí una historia muy chula, les produjo un álbum, o sea, un maxi single y un LP, concretamente el grandísimo productor Leo Lera. Digo grandísimo porque desgraciadamente al poco de hacer el trabajo de los Hellbless falleció Leo Lera. Y bueno, salió este álbum, concretamente el que estáis viendo en televisión, en la pantalla, Rising to the Future, que era un álbum que contenía los temas Restless, Mother is Crying, Full for Your Love, What's All Love, Land of My Dreams, My World, Written on the Wall, Self Control y Troubles. Todos estos temas estaban compuestos por los Hellbless. Deciros que el formato del grupo Hellbless pasaron después, tiempo después, a denominarse The Joke. Solamente hubo la variante que el bajista entró a formar parte, concretamente otro de los grandes músicos de la banda, y Rafa Lleó. Rafa Lleó formó parte de esta banda, de los Joke, en el primer single que lo editó concretamente un sello que era un subsello de discos medicinales que se llamaba Pato Records, por aquello del sello El Pato. O sea, ¿cómo se llamaba el sello? El Pato Records. Hicieron un extended play, que es el que estáis viendo ahí. Si veis, ahí al lado un rayajo azul. Ha sido que, curiosamente, mi buen amigo Simón, el guitarrista de The Joke, yo siempre he sido muy friki en todas estas historias. Me gusta tener las dedicatorias de los amigos músicos de los discos que ellos han grabado, y concretamente es esa dedicatoria. Pues bueno, Wildlife, este álbum, fue de 4 temas, un extended play. Y paso seguido grabaron en el sello Subterfuge, el que estáis viendo ahí, los Joke, Red Screen, que tenían, bueno, en la cara Red Screen, DC Wave 1, y en la cara B, The Man in Grey y In Chains. Y bueno, y pues ya os comenté que después pasaría uno de los videoclips que ellos hicieron en su día. Pues bien, el álbum The Joke de Suicidal Generations también lo editaron concretamente en discos medicinales, pero con el sello Pato Records. Ellos hicieron cantidad de conciertos por Alemania, Berlín, aquí en Castellón y provincia, hicieron grandes conciertos. Y uno de los temas concretamente que hicieron fue en el año 92, un tema que se llamaba Bad Love, que estaba incluido en uno de estos extended plays. Los Joke en... como en el tema Bad Love.
Bueno, Bad Love 1992 con los Joe, que ahí como veis, una de las bandas más enérgicas que he podido conocer y que eran de Burriana, ¿eh? Eran todos músicos de Burriana, algunos de los componentes de Castellón, pero bueno, dieron mucho que hablar en aquella época y ya veis, venían de las raíces de Helpless. O sea, nacieron como Helpless y se transformaron en The Joke, hicieron cosas magníficas. Bueno, por aquello de dar por despedida el rincón del vinilo, y ya os adelanto que todas las semanas tendréis algo de gente de aquí, que hay una cuna de músicos que ya lo veis, bestiales. Y vinilos también. Pues la agenda de conciertos concretamente esta semana tenemos. En Isósteles Studio, la semana pasada tuvimos a un grupo que también formaba parte de Galera, no lo hemos mencionado, pero bueno, ya lo adelanto, que fueron Futuro Peatón. Y el día 20 de abril tenemos a Ruth Sancho, concretamente, que bueno, ya estuvo aquí JJ Doc hablando de lo que fue el Envers. Ahí tenéis Ruth Sancho el 20 de abril a las 8 de la tarde en Envers. Sospechosos Habituales formará parte del Match de Grasse. El Match de Grasse es un festival que se organiza en Burriana, concretamente, y es sobre la música de Nueva Orleans. El Mardi Gras, pero aquí en Burriana, como se hace en Match, en el mes de mayo, lo denominan Match de Grasse. Y uno de los trocitos será Los Sospechosos Habituales, que actuarán allí concretamente en Isósteles. Deciros que en la Bohemia va a estar ni más ni menos mañana el gran baterista de los Ramones, Marky Ramone. Ahí lo tenéis. Ha hecho una gira espectacular, Marky Ramone, y bueno, hace ya un par de meses ya puso a la venta las entradas y toda la movida, y deciros que está todo soldado, o sea, no queda ni un hueco. O sea que los que queráis ir, siento deciros que mal lo vais a tener. Marky Ramone mañana en la Bohemia, concretamente. Y en el Because tendremos el día 18 de abril Rick Treffers, un gran amigo de aquí del Galera en directo. De hecho, decir prácticamente que forma parte del ciclo del Galera en directo, según estoy viendo tal. Y presentará The Opposite of Never, que será el jueves 18 de abril. O sea que estáis todos invitados para poder ir a disfrutar de este magnífico concierto. El día 19, Falso 9, una banda de aquí de Castellón también magnífica, que presentan el Tercer Sol, Falso 9, Tercer Sol y Lilva. La vista no me da para más. Creo que sí, ellos, Tercer Sol 9, Tercer Sol y Lilva. Y el 20 de abril, por aquello de que habíamos comentado que Rafita y yo formó parte del grupo de Joke, es uno de los miembros del grupo que va a estar el 20 de abril, tributo a Barricada, los Animal Caliente, casi nada. Animal Caliente es una banda súper poderosa de aquí de Castellón que tributan a los Barricada. También os invito a que vais a verlos concretamente el día 20 de abril en el Bicos. Y ya, como despedida y cierre, deciros que la semana que viene tendremos a dos grandes artistas de aquí de Castellón, muy, 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 muy grandes amigos, que se llaman Manel Brancal y Lola Vou, que van a hacer un espectáculo maravilloso y los vamos a tener aquí concretamente en el Nowhere Man de la semana que viene. Pues un pequeño trocito, si se puede, de lo que fue su espectáculo Sinergia de Manel Brancal y Lola Vou.
Sin nada más dilación, mañana, o sea, la semana que viene ya nos vemos y ha sido un placer que hayan estado aquí mis buenos amigos, Alberto y Enrique Bello. Hasta la semana que viene. Adiós.